Una excelente noticia acompañó el inicio de Fiestas Patrias en Hualpén, puesto que el intendente Rodrigo Díaz, junto a la alcaldesa de la comuna Catherine Torres, la directora regional de Servio y dirigentes sociales de la comuna, dieron apertura a 2 de las 3 pistas que componen el nuevo eje Colón, con lo cual se terminan los desvíos de este tramo. Día de hoy lo que estamos haciendo es que 2 de las 3 pistas que existen están siendo puestas a disposición de los vecinos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque queremos aliviar el grado de congestión que ha existido en el último tiempo mientras se han desarrollado las obras, de tal manera de que ahora los trabajos se van a concentrar principalmente en el bandejón central, que va a ser luego el corredor de transporte público propiamente tal. Estamos hablando de una inversión pública que supera los 3.800 millones de pesos, que obviamente viene a poder mejorar el transporte público, no solamente la comuna de Hualpén, sino que la intercomuna. Recordemos que aquí no solamente transita el transporte público, sino que también el transporte privado. El presente proyecto forma parte del Sistema Integrado de Transporte del Gran Concepción, el cual comprende 5 tramos de unos 15,8 kilómetros de extensión, tocándole a Hualpén el tramo 4B, comprendido entre calle Los Copihues y avenida Alessandri, con una extensión de 1,1 kilómetros aproximados. Para nosotros como comunidad es un momento de gran alegría. Algo que esperábamos, con un poquito de incertidumbre porque la faena había sido interrumpida con la empresa anterior. Afortunadamente el Ministerio de la Vivienda hizo una mitigación y mantuvo para las obras para que no se deterioraran, pero la nueva empresa nos ha dejado muy conforme. Han avanzado de acuerdo a la programación prevista. Ahora, con la apertura del tramo 4B de Hualpén, mejora la conectividad y la descongestión vehicular de avenidas tan transitadas en la comuna como Gran Bretaña, dando paso a una mejor calidad vial para los habitantes de todo el Gran Concepción. Como grandes artistas, estos pequeños de los 6 jardines infantiles BTF de Hualpén llevaron a cabo una gran fiesta de la chilenidad para celebrar el mes de la patria, donde deleitaron a los asistentes con los bailes típicos de la zona norte, centro y sur de nuestro país. La pérgola de las flores, la danza de la pincoya, Rapa Nui y la araucana fueron solo algunos de los maravillosos bailes que más de 60 niños y niñas prepararon para su comuna, dando así inicio a las fiestas patrias de la comunidad preescolar. Cerca de 100 adultos mayores de Hualpén se certificaron en alfabetización digital gracias a un convenio que hizo SENAMA con la Universidad de Concepción, el cual quisieron llevar a cabo en nuestra comuna para beneficiar a los integrantes del programa Más Adultos Mayores Autovalentes del CESFAM Talcahuano Sur. Gracias a esta capacitación, aprendieron a usar de mejor manera sus celulares y también una novedosa aplicación que les recuerda tomar sus medicamentos. Cuando nos contaron este proyecto y nos invitaron a ser parte nosotros como servicio, inmediatamente dijimos sí. Y aportamos a través de este taller de alfabetización tecnológica que permite a los adultos mayores familiarizarse con la tecnología, con los teléfonos que le van a ir indicando, ¿no es cierto?, la hora en que tienen que tomarse sus medicamentos y la hora de sus controles médicos. Muy bueno porque a uno le cuesta tanto aprender la tecnología a la persona adulto mayor, entonces regio porque lo explicaban con mucha facilidad cómo aprovechar mejor el celular, cómo aprovechar mejor porque yo aprendí varias cosas que ignoraba, porque los hijos no tienen mucha paciencia. Los nietos a veces, los sobrinos tienen más paciencia para enseñar. Totalmente de acuerdo que se haya dado este espacio porque uno ve, por ejemplo, a un niñito de 4 o 5 años y toma el celular y lo hace hablar. Y cuando uno quiere intrusiar, el niñito le dice, pero tata, ¿cómo no voy a poder? Sí, mire, está tan fácil. ¿Ah? Entonces eso es muy buena la instancia. Y con una tarde entretenida al estilo criollo por Fiestas Patrias, los cerca de 100 adultos mayores beneficiados sellaron esta gran capacitación que los acercó al mundo de la tecnología.